Bueno, seguimos la rutina. Recordando los viejos tiempos. Aquí vamos por la idea, sí, la aldea, la idea, digo yo, la aldea Independencia. Andamos por la aldea Independencia. Esa familia me encanta, esa madre, ¿no? Yo como doy la vida por la boca, la verdad. La escuelita de la Independencia, miren qué bonita la escuelita. Imagino de que ya tiene años de estar acá, ¿verdad? Acá mi mamá se creció. Acá está el salón donde es las actividades de la escuela. Acá andamos en Independencia. Me encanta este lugar porque no hay contaminación, no ven ustedes plástico, cosas así, ¿verdad? Nada que ver. Me encanta, muy lindo, muy hermoso. Miren este lugar, ustedes que sí, de veras, que está muy, muy, muy lindo, ¿verdad? Muy hermoso. Miren qué bonito se ve, andamos por la Independencia. Está la iglesia, es sala evangélica. Iglesia católica de la Independencia. La mayoría de nuestra familia aquí se creció, ¿va? En este bello lugar, la mayoría. Y ahí, la verdad, pura gente humilde, gente muy, pero muy, muy humilde, ¿verdad? Vive acá gente que muy respetuosos, muy humildes. Muy bonitos, miren. Muy bonitos estos lugares. Lima, grabe usted. Ya lo llevo directo, dijo. Mira esa bombilla. Ya lo llevo directo. Ya lo llevo directo. ¿Quién vivían ustedes? Aquí vivían, ustedes eran la casa donde vivían. ¿En serio? ¿Aquí se criaron? Aquí nos criamos. Solo recuerdo nada más. Aquí vivía mi mamá, dice. Aquí se criaron ellos. Solo recuerdos. Solo recuerdos, tía. Solo recuerdos. Diga al tío que me manden a mi tarjeta de internet porque ya se va a vencer tanto video en vivo. Volteate, mano. Volteate, te voy a abrazar. No, siéntate. Bien crecida, mami. Usted va mostrando mis pies. Estamos muy contentos. Yo la verdad no había venido para acá, hasta acá. Prima, grabe usted. No puede. Ah, no. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Quién? ¿De ti? El mío. El de mami. Sí. Estoy grabando. Por alguien, ¿no? Cuidado, Jimena. Mira para allá.
yo no había subido aquí. Sino que el día cuando venimos no pudimos subir. Ah, no, cuando... no, fue por otro lado. Cuando un día venimos a grabar. Ay, qué aguacero nos agarró usted. Se nos queda el carro en medio de subida. Que ese día, como la horaria era gorda, gorda, la horaria padre, el carro subiera. Ay, así, así, así. Se va a tener el... Es para la Esperancita, ¿ve? ¿Cuál? Esta es la finca La Esperanza, va. La que va para adentro. Esta es la finca La Esperanza. Esta es la finca La Esperanza, dice. Miren el café, ustedes. Ah, es que la Fernanda. Váyanse, aquí la onda la prima. Yo voy pura carroza. Soy la reina independencia. Ay, qué bonito. Agarre bien a la niña. Aquella abeja. Ay, qué dice la madre. Dígale que habla. Vamos al final. Hala, lo que yo digo que está. Ay, lo que entiendo. Solo. Mire, aquí puro café, ven. Allá en la finca de Guadalupe, cuando están las matitas bien llenitas de café, ¿verdad? Ya mi brazo todo morado va a estar la mañana, tan pesado. Y prima, y para ir a Coatepeque, aquí cómo le hará las personas salir. Aquí. Vamos a salir allá donde aquel rito donde salimos allá en. Que no me acuerdo mal. La colmena, ¿verdad? Ya perdí más. Ay, no, pobrecitos, va, ¿desde dónde van? Ellos de la iglesia salieron. ¿Verdad que ellos de la iglesia salieron? Dios. Dios, Mari. Gracias. Oh, que la agarre, se va a caer. No, mi amor, se va a caer, Dios guarde. Ella va a llegar hasta Bocol. Padre Santo. La que despedí ahorita. ¿Qué, mi amorcito lindo? No, vaya, ya no la voy a. Pero aquí camina mucha gente. Mira qué gentil, porque como que salen de la iglesia. Y lo bueno que aquí es bien lindo, ¿verdad? Ahí siempre va a ver. Sí, es muy. Agárrate. Es un lugar muy calmado, puedo decir, porque Martínez. Acabamos entrevistándola a ella. Porque yo voy arriba. ¡Hala! Mire, puro café. ¿Y allá qué es? ¿Aldea o qué? Porque hay casitas. Es como que la conquista, va, mami. Oh. Ay, yo digo que al venir a cortar mire café, el café. Yo al venir a cortar café, pues, yo me vendría tempranito para ver cuánto hiciera. Me encanta cortar café. Pero me encanta, no hay, man. Pero que no hayan capullos, porque los capullos sí les. Pero lo que es bonito es cuando uno tapizca así parejo. Porque hay unos que escogidos, ¿va? Bastante café, va. Aquí en un ratito para que graben el. Hombre, ese cafeíto para cortar, cuando está todo maduro. Como dijo, no, mi amor. Como dijo Daniela, pero ni un agua nos han regalado. Ni un agua nos ha regalado la patrona. Les di agua antes de venir. ¿Qué, mi amorcito lindo? Ya no hay de amor. Ya no hay mi vida. Aquí es. De ahí para allá es Bocol. Aquí ya vamos para. Finca Japón. Para China. Aquí vamos para Finca Japón. Miren, madre, aquí se quedó el carro ese día. Aquí era mami. Aquí, no, aquí subimos cuando. ¡Ay, sí, fue! Y la Oralia, brinco y brinco, la Oralia. Aquí vamos para Finca Japón. Pero estaba bien resbaloso. Pero aquí donde quiera hay café, ¿verdad?
Sí, prima, puras fincas de café, miren. Miren, suscriptores. Qué bonitos lugares. El Borbón y el Robusto son diferentes. El Borbón es grande, ¿verdad? Ay, aceptar, se fue la señal. Es que el Robusto son las zonas grandes y las chiquitas. Y hasta dobladas están, mire, madre. Mire ese palo, es de colores. Mire ese palo, qué bonito. Y de la mano. Apache, ahí aceptar. ¿Qué ya no, mire. Es que aquí no hay señal, creo. Agarra. Agárrate, Fernandita. Ya. Ay, llegando, sí. Vaya, mamita. Ahí llegando, pero nos toca ir a poner las mojarras. Agárrate. Aquí la llevo. Sí. De reojos. Mira, si la llevo agarrada. Ajá, aquí nos quedamos atascados ese día. Miren. Miren cuánto café. ¡Hala! Miren qué belleza. Pura naturaleza humana. Sí. Pura naturaleza humana. Qué amorcito. Ay, sí, me protejo. Miren qué lindo. Acabamos en Finca Japón. Miren qué precioso ustedes. Ya les dije a los suscriptores que si quieren venir a visitarnos que vengan. Ay, son bien recibidos y a venir a conocer acá, ¿verdad? Y que nos apoyen para compartir, ¿verdad? De que tenemos este otro nuevo canal, para que nos sigan apoyando y se puedan suscribir y por supuesto, ¿verdad? Que darnos sus likes, porque les estamos enseñando acá nuestra bella Guatemala, cada rinconcito hermoso, ¿verdad? Que ustedes pueden observar acá. Ya vamos a llegar a Finca Guadalupe, que es otra finca. Guadalupe. ¿Cómo será, Lina? ¡Hala! ¡Mire el café! Esta es Finca Japón. Esta es la Finca Japón. ¿Dónde aquí? Sí, 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 Tito. Sí, esta es Japón, dice. Esta finca es Finca Japón. ¿Este es Japón? Sí, Tito. ¡China! ¡Hala! ¡Mire el café, madre! Aquí es muy vendible el café. Mira, aquí estamos en Finca Japón. Sí, amor, hay café. Ella se sabe. Ay, qué miedo. Yo ya. Aquí nos vimos cerca del. ¿Cómo se llama el libro? Pues de ahí a pagar a Bocol, pues. Uh-huh. Ah, pero tío Velo, ¿dónde vive? En Bocol. Bocol. Ah, agarra siempre a mí. Ahí. ¿Ah? A ver qué día lo vamos a ir a visitar, le vamos a ir.